economía do mar sempre tivo nome de muller, eso sí, con salarios precarios e con condicións máis precarias e invisibilizadas. Si por méritos fora, quen sería o 30% dos cargos directivos no mar serían eles e non seríamos o 70%, porque somos máis do 60% das tituladas universitarias nas carreiras que teñen que ver co sector do mar e, ademais, porque temos unha altísima cualificación e formación. Dentro de todos los campos, las mujeres tenemos unas capacidades que hemos demostrado a lo largo de toda nuestra historia sin necesidad de las cuotas, pero dado que no nos permiten demostrar cómo somos y lo que podemos llegar a hacer, pues al final las cuotas es una herramienta que ojalá en un futuro pudiese desaparecer, porque eso significaría que tendríamos una sociedad igualitaria. Un se lle pon a pel de galiña pensando en la situación que tenía que sufrir una persona como Ángeles Alvariño, que desde luego fixo moito por la ciencia como científica, independientemente de su género, pero que estoy seguro que tuvo que arrostrar cantidad de dificultades. Bueno, esas dificultades, ainda que no sean tan aparentes, tan visibles, siguen existiendo. Tenemos un largo camino por recorrer, pero continuamos en el empeño de ofrecer una formación que ayude a conseguir una sociedad más justa e igualitaria.